En Bogotá, la estrategia Más Fútbol, Más Vida, liderada por el distrito, tiene como eje la prevención. El trabajo en el estadio y su entorno, el trabajo en territorios y una campaña de concientización y sensibilización en Bogotá. Lo segundo, nosotros creemos que la violencia no sale del estadio, la violencia llega al estadio y por eso es fundamental trabajar en los territorios. Y pensamos que hay que trabajar no solo en sanciones pedagógicas, en sanciones de policía, de código penal, sino sobre todo lograr la individualización de las personas. El estímulo al emprendimiento es otra de las estrategias con las que entidades, organizaciones y particulares intentan alejar a los integrantes de las barras de la violencia. Bogotá ha tenido durante muchos años programas como Goles en Paz, donde se intentan vincular a los jóvenes o a los pertenecientes de estas barras para darles unas ofertas de empleo. Los avances en prevención de la violencia en el fútbol han propiciado iniciativas como la de la Fundación Fútbol y Paz Construyendo País. Esta iniciativa fue remitida a la mesa de negociación en La Habana como herramienta para el fin del conflicto y estamos utilizando una metodología que nos permite que los muchachos y los jóvenes de los integrantes de las barras puedan participar mediante talleres, conversatorios y seminarios en la construcción de paz. Los esfuerzos nacionales para hacer el fútbol una herramienta de cohesión y transformación social comprometen al Ministerio del Interior, Coldeportes, la Dimayor y la Procuraduría. En ese sentido, el Plan Decenal de Fútbol es una política pública que pretende erradicar la violencia dentro y fuera de los estadios. La decisión que hemos determinado con el Ministerio del Interior es iniciar un plan piloto para que los estadios implementen el sistema biométrico. El plan se inició en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. El objetivo es que cada año se implemente en más ciudades. Cuando en un estadio donde hay 50.000 personas y que 4 o 5 se portan mal y dañan todo, lo que tiene que haber es individualización. Y eso es lo que estamos haciendo en Medellín, con tecnología, con cámaras de reconocimiento facial. Quien la embarra en el estadio, lo que hay que hacer es para afuera. La Dimayor espera que este año al fin sea realidad la tan anunciada carnetización de los hinchas. A partir de noviembre, cuando estemos exigiendo la presentación de los carnets para poder ingresar a los estadios, ese será un punto definitivamente de quiebre para poder comenzar a identificar a quienes han sido sancionados por las autoridades del fútbol. En Bogotá, las campañas preventivas del IDEPAC han impactado a más de 200.000 aficionados y 232 integrantes de barras han sido certificados como multiplicadores del barrismo social.